Vale, no, no me ha traído el bon y, y tengo que interrumpiros con la voz. Ahora nos vamos a... hacemos las oraciones que habitualmente hacemos los martes, porque no, de otra forma no sé hacerlo, ya que lo tengo aquí anotado. Nos vamos a la página 76. A ver. En el, 76, el Sutra del Corazón. Esperamos que se siente Miguel y comenzamos. ¿El libro, Miguel? ¿El libro? Ah. Vale. Me postro ante la triple joya Aria. Así una vez el vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre. Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya balkutesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sarvadiputra con estas palabras: Sariputra, Cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impureza, ni deficientes ni. Por eso, Sariputra, en la vacuidad, forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así, pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos. De modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata, gate, gate, para, gate, para, sangate, bodhisoja. Sariputra. Así debe adiestrarse la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva mahasattva. En este momento, el Bhagaván emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el Vagabán hubo dicho esto, el venerable Sarvardiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharva, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Vagabán. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en el Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría caído más allá, y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras seres malvados fueron allentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prana Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritu, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apagüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Casamara, Dasadara, Samarayape. Casamara, Dasadara, Samaraya, P. Tayata, On, Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Soja. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se aperciben, sin tener de soja que todas las fuerzas negativas al Dharma sean compasivadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los coces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Ahora nos vamos a la página 98. 98

Y ahora ahora oración de refugio bodichita. Sanje, cho dan, cho LA Chanchu, bardu, dan, ni kiasuchi. Daji, chon, ji, peso, Drolam, penji, sanje, drupaso. Sanje, cho dan, cho, la. chanchu bardu dani que asuchi, da ji sionen pe sonan rolan penji ji, -pen -ji drupaso, chodan choki chonan la, chanchu bardu dani asuchi, da ji sionen pe sonan Rolan Penji Sanjedru Paso. Ahora establecemos una motivación, la mejor, la de poder en un futuro llegar a ser Buda y ayudar a todos los seres a llegar a ese mismo estado. Vale, y comenzamos. A ver. Tenemos que continuar. El, vamos a continuar donde lo dejamos el día pasado, pero el, tenemos que hacer necesariamente un, un repasillo de lo anterior. Y este es el segundo día. Yo había pensado en, un, en principio, cuando se piensa sentado en una mesa y eso es todo, te sale diferente a como luego sale en la realidad. ¿no? Entonces, el, hoy en principio tendríamos que empezar con el la mente y los factores mentales, que es una división también muy conocida dentro de lo que sería el, el apartado que dijimos que era los RIG o el, el, la estructura de la mente en la filosofía budista. Pero como el día pasado no avanzamos mucho, eso no importa. Y vamos a continuar en esa tónica, más bien, pues eso, yo hablé mucho, a lo mejor demasiado, y es bueno también que, que vosotros vayáis hablando. Entonces, para que vosotros habléis, si no os pregunto, no habláis. Y, y os tendré que preguntar. Entonces, como somos poquitos, vosotros estaros tranquilos, que para estar nervioso ya estoy yo. Y, y se trata de que vayamos afianzando alguna, algunas ideas, algunos conceptos, sobre todo en, en esta materia que ya os decía la vez pasada que es complicada. De todas formas, el, el, lo que estamos viendo ahora es como un, un resumen y un. Eh, y una presentación muy, muy asequible, alejada un poco pues, de, de, de muchos tecnicismos, pero necesariamente hay que introducir algunos términos que son así más, más técnicos, porque si no no vamos cogiendo base. y lo importante es ir cogiendo base para que esto nos sirva en futuras enseñanzas, porque esta es la idea. ¿no? El, muchas enseñanzas descansan en, en un conocimiento de lo que es la, la mente los factores mentales, las divisiones mentales, y lo que estamos viendo ahora es, acordaros, es una división en siete, es una, divisi una división muy, muy importante. Y esta división en siete, ahora voy a nombrar otra vez las mentes, en la división en siete, con la esperanza de que el, en un momento dado vosotros también lo, podréis, lo podáis decir y asociarla también con algo. Porque eh, si no se queda en una cosa así muy memorística y se olvida rápidamente. Esta división en, de la mente en siete es eh, algo que continuamente, continuamente estamos manejando mientras que estamos en vigilia, mientras, mientras que estamos durmiendo. Por la noche, yo no sé lo que pasa, pero el, por la noche es diferente, ¿no? Pero mientras que estamos en, despiertos, estos siete tipos de mentes los estamos, nos están surgiendo continuamente y lo que parte de nuestro aprendizaje es reconocerlas, reconocer este tipo de mentes, ver cuál, cuál es mejor y sobre todo ver qué tipo de mente nos puede beneficiar más en la práctica del Dharma. Esto es también una cosa interesante de, de asociarla, o sea, de, de tenerlo claro. Bueno, basta ya de, de introducciones y vamos al tema. Dijimos que eh, lo primero es conocer como en la filosofía budista entiende lo que es la mente. Y dijimos, una definición de mente sencillita, pero también exhaustiva, es que mente es... Mmm, ¿Os acordáis? Sí. <laughs> ¿Qué es Clara mente? Y ¿Eh? Clara y conocedora. Clara, Clara perfecto. Y Clara y conocedora. Y qué significa cognición? Yo creo que es más fácil de entender, ¿no? De conocer. O sea, es a veces se dice la mente es como también como un espejo, ¿no? Que en el espejo te devuelve todo lo que se presenta ante ella, ¿no? Ante el espejo. La mente tiene esa capacidad de conocer, de conocer. Y, y qué significaba Clara? El término Clara. ¿Os acordáis? Clara. No es fácil, ¿eh? porque a veces el, este término se queda, se nombra, se nombra mucho, es clara, conocedora, ya lo asociamos, porque vale, con, en la mente nos permite conocer, pero el término de claridad... Lo que no tiene, eso, lo que no tiene. Sí, dijimos, el, para asociarlo con... Exacto, no tiene forma, no tiene color no tiene, y, y no es materia. Por decirlo en términos negativos, no es materia. Esa es la, la, la característica de, de Clara. Ahí se, se puede profundizar más el, el término ese, en principio, como deci, diciendo, señalando que la mente es conocedora, ya, ya vamos bien, ¿no? E introducir lo de claridad, según parece, eso es, eh, no estoy muy seguro, pero parece que es, él se empeñó mucho la, la escuela chitamatra en introducir ese término de la claridad, ¿no? El, y bueno, luego también eso se asocia con el, con el tantra, etcétera, etcétera, pero aquí estamos en el sutra, ¿vale? Vale, ya me doy por contento con eso. Y también dijimos que una característica muy importante de la mente, bueno, dijimos también, es capaz de comprender y percibir. ¿eh? Estas dos cosas son, son importantes. Percibir lo asociamos más con, si ves una cosa, la percibes, ¿no? A lo mejor no la comprendes, pero la ves, ¿no? Puedes ver una cosa y que no entiendas lo que es, o lo... y comprender es ya meterse más en el funcionamiento de ese fenómeno o lo que sea. Vale. Y también dijimos otra cosa, que era que la característica de la mente se, se, se puede representar o se puede eh, se puede especializar, la mente se especializa en nombrar, denominar, de nombrar, etiquetar, ¿qué más sinónimos se pueden decir? eso ponerle nombre a las cosas ponerle nombre a las cosas es una función fundamental de la mente y estuvimos hablando el día pasado yo por lo menos me acuerdo vosotros no lo sé <laughs> es broma y el, estuvimos hablando de que muchas veces si un fenómeno no tiene un nombre eh, parece como que no exista no es que no exista existe pero sin el nombre parece que no exista de hecho hay muchos ejemplos de ahora por ejemplo los, los astrónomos astrólogos astrónomos astrólogo el de el de el, de, el de el de el aries le toca esto y tal el astrónomo el que está con el telescopio y todo eso cuando descubren un, cuando descubren planetas desconocidos lo primero que hacen es darle un nombre a veces como son tantos pues le ponen un número ¿no? 8.524 Z, o lo que sea. Pero eso queda así como muy árido. En el momento en que le ponen un nombre así más, más concreto, parece, que tenga, parece como que cobre más existencia. Esa es la idea, lo de, lo de una característica de la mente que nombra, denomina a los fenómenos. Vale. Y también estuvimos diciendo que habían tres tipos de mente. Mente, digo la primera, ¿eh? y vosotros la siguiente. Mente burda, sutil, Vale, y ahora tenemos que dar un ejemplo, un ejemplo de mente burda. Dani, venga, tú mismo. Mente burda. Pues, eh, no sé, el, la mente prácticamente la tenemos todo el día, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Te estás hablando, estás mirándome a mí, el, el, los sentidos los tienes abiertos, da la impresión de que no estás durmiendo todavía, estás despierto y te están entrando eh, sonidos por el oído, eso es la mente burda asociada al funcionamiento de los, de los órganos sensoriales. ¿No? También acordaros que dijimos, hay, hay gente que se levanta por la mañana y dice, no, es que hasta que no me tome un café o un té o tal, no, no, en fin, estás despierto pero no, no estás funcionando. Esa es la mente burda, la que tenemos todos cuando estamos en vigilia. Un ejemplo de la mente sutil. Cuando recordamos los sueños, cuando, eh, recordamos los sueños y, y no, y no vale. los recordamos. Sí, el, 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 todo lo, la mente que se, des, de, se despliega en el momento en que vamos a dormir, ¿no? Te vas a dormir... Fijaros que hay una cosa que yo, menos mal que no, que no nos obsesionamos con eso, ¿no? Porque no os ha pasado que a veces te vas a dormir, tienes ganas de... Si tienes mucho sueño te quedas dormido a la carrera, que es lo mejor, ¿no? Y no te enteras, al otro día te despiertas y ¡pum! Pero hay un momento así que estás, te quieres dormir... Y te quedas así como pensando, ay, ¿me dormiré? ¿No me dormiré, no me dormiré. No os ha pasado eso nunca. Sí, sí, sí. ¿Eh? Esa cosa de. Te quedas ahí un poco inquieto, ¿no? Porque dices, a ver ahora qué, qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque. Y, y de pronto ya te duermes, no sabes cómo, te duermes, pum. Y digamos, en, en la actividad del dormir él, se caracteriza porque los, los sentidos se van. Eh, se van desdibujando, ¿no? se van, van perdiendo su poder, y entonces la vista pierde su poder, el oído también, el tacto, boom, y entonces ya te quedas durmiendo, ya entras en la fase del sueño. Unas veces te acuerdas de lo que duerme, de lo que has soñado, o sea, eh, eh, te acuerdas de sí, de lo que has soñado, se supone que siempre soñamos, pero no siempre nos acordamos de. Eso es el, el ejemplo mejor para decir que hay un tipo de mente que ya no está relacionada con, con la vista, con el oído, con ¿me explico? con el tacto, sino que es el, esta mente más sutil, la mente del sueño, en las alucinaciones y bueno, pero la del sueño. Y luego eh, ejemplos de mente, hay otro tipo de mente que es la muy sutil y dimos unos ejemplos. También es bueno que los reconozcáis, que, que sepáis. ¿Qué ejemplo de mente muy sutil se puede...? Se, a ver, ¿cuándo se despliega la mente muy sutil? Porque, claro, a ver, decir que reconocemos la mente muy sutil, en mi caso, cero patatero. El, eh, entonces, pues, eh, no... cuando estornudas? Estornudar, o sea, estornudar, bostezar, el clímax sexual, no cualquier cosita, sino el... Y luego la práctica tántrica de los, de los meditadores avanzados que utilizan expresamente, fabrican o recrean la mente muy sutil para su práctica. ¿Vale? Ahí no llegamos nosotros, nos quedamos con el bostezo y el estornudar. Si lo pudiéramos hacer así en cámara lenta, ¿no? y porque claro, son décimas de segundo que ahí pues, no somos conscientes de eso. Y entonces aquí eh, podríamos hablar de un tipo de mente que ahora la vamos a ver ahora, que es ante eh, la mente muy sutil, a nosotros se nos representa como si fuese... Un conocedor inatento, que es lo que luego vamos a ver. Una mente inatenta es. Sabes que eso está a, o ha estado, pero no lo reconoces, ¿no? Por decirlo así, vale. Pero ahí no me quiero meter en, en muchos follones. Y ahora viene la división en siete de mentes, ¿vale? Que la voy a nombrar yo y. Y luego, pues vamos repasando lo que vimos el día pasado y ya avanzamos un poquito, un poquito más. Entonces, esta, estos tipos de mentes van un poco ordenados. ¿eh? Por lo menos la, las primeras, las tres primeras van a ordenadas. Y la última siempre, siempre tiene que ser la última porque es la peor. Y en medio, pues podemos cambiar las, la, la categoría de mente. La primera es el conocedor. Conocedor y perceptor son sinónimos. Conocedor o perceptor directo. ¿Vale? Ese es el, un tipo de mente, la primera. Y es la mente que utilizamos para ver, para oír, para eh, notar los olores, para degustar los sabores, para percibir el, el tacto, etcétera. ¿Vale? Ese es el, el perceptor directo, que tiene sus divisiones. Ahora nos metemos más en, en ella. Esa es la primera. Para nosotros. Es un, para nosotros y para la escuela sautántrica, que es de donde vienen estas divisiones de mentes, ese es un, posiblemente el mejor tipo de mente que hay, la, la percepción o conocedor directo. ¿vale? La siguiente, conocedor inferencial, que nos toca entrar hoy en esa. Conocedor inferencial es un tipo de mente conceptual, y ya os he dicho una cosa, a diferencia de la primera, la percepción directa normalmente es un, un tipo de mente no conceptual. Cuando tú ves una cosa, oyes algo, te relaciona directamente, no a través de un concepto. Sí. La, exacto. El, la percepción inferencial es, es una mente que trabaja con conceptos. ¿vale? Y vosotros podéis decir ¿Es mala o buena? Buenísima, para nosotros buenísima, y ya explicaremos por qué. El, se fundamenta en una razón. El conocedor inferencial, si queréis asociarlo con algo, lo tenéis que asociar con un silogismo. Y luego, ahora lo veremos, ¿vale? El conocedor inferencial. Mente conceptual que te permite relacionarte con un tipo de fenómenos característico que nosotros vamos a llamar aquí, déjame que lo mire, fenómenos semiocultos. Y esto me da a pie para introducir una cosa nueva. Todos los fenómenos pueden ser de la siguiente forma. Pueden ser fenómenos manifiestos o evidentes, que son los que vemos, los que oímos, los que tocamos, los que olemos, etcétera. Esos son fenómenos manifiestos y los reconocemos por el uso de los conocedores o de las conciencias sensoriales, ¿vale? ¿Está claro esto? Esto es importante. Entonces, si nosotros tenemos un objeto manifiesto, yo lo podría conocer con un conocedor inferencial Tenemos que pensarlo un poco. El fenómeno, para los fenómenos manifiestos o los objetos manifiestos tenemos las conciencias sensoriales. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Entonces, los tenemos que reconocer con eso. Con el conocedor inferencial lo dejamos para otra cosa. ¿Vale? Porque para no liarnos, ¿no? Y no, no tiene sentido que si dice dices, eh, mira la mesa. Entonces, no utilizar un conocedor inferencial no tiene sentido porque para eso tenemos los ojos, ¿vale? Eh, ¿Qué hueles? Pues para eso tenemos el sentido olfativo, ¿vale? Vale. Entonces los objetos manifiestos, con, si nosotros tenemos los sonidos, eh, perdón, los sentidos sin dañar, pues entonces no hay ningún problema, nos manejamos con ellos. Pero hay otro tipo de fenómenos en el budismo, que son lo, los, los fenómenos semiocultos. Para poner un ejemplo y esto interesa que, que os lo recordéis bien, un ejemplo de fenómeno semioculto sería la impermanencia sutil y la vacuidad. Vale, la impermanencia sutil, ¿qué es? Pues es un tipo de características que tienen los fenómenos que nosotros habitualmente no lo percibimos con los sentidos. Nosotros percibimos, por ejemplo, en en el caso de las plantas, pues vale, el primero está la semilla, luego crece un poquito más, tienen que, tiene que pasar tiempo, entonces en base... A cuatro o cinco años decimos, pues esto ha ido cambiando, esto es impermanente. En el ser humano, pues lo mismo. Primero es un bebé, luego crece, camina, etcétera, va pasando el tiempo y en base a ese tiempo, que en nuestro caso es mucho, decimos, esta persona es impermanente porque va cambiando. Pero el que las cosas cambien momento a momento, que es la impermanencia sutil, eso no lo podemos ver. ¿De acuerdo? El cambio. Eh, momento a momento de todo del libro este que diré bueno pero el libro cómo va a estar cómo va a cambiar pero pues si está aquí pero está cambiando porque si no no hubiese ese ese cambio interno el, el, el libro dentro de mil años seguiría siendo exactamente igual. Pero dentro de mil años, si tú, si viviésemos para verlo, se habría casi descompuesto, ¿no? Estaría aquí una cena. O las páginas igual ni existen, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un cambio muy interno, muy oculto, que no vemos, y a ese, a ese cambio le llamamos impermanencia sutil. Y nosotros con nuestros sentidos no podemos, no podemos descubrirlo, no podemos acceder a él, pero está. ¿Vale? Por eso, por eso somos impermanentes, porque el, ese cambio eh, interno oculto no lo podemos percibir. Y eso, eh, la impermanencia sutil, y, y qué decir de la vacuidad, que os voy a hablar yo que vosotros no sepáis de, de, de la vacuidad, la vacuidad también es un fenómeno, ellos llaman semi, normalmente decimos semi oculto, también se puede decir un fenómeno oculto, no pasa nada. Pero como ahora vamos a ver que luego hay otros fenómenos todavía más ocultos, pues la vacuidad es un fenómeno oculto, porque cuando nosotros vemos el, un objeto con los sentidos, el, esta característica de estar vacío es forma parte del objeto, pero no la podemos percibir, no lo podemos percibir por nuestra ignorancia. Entonces ese fenómeno está escondido, por eso se dice. A través del trabajo, el trabajo del, de, de, la, de las enseñanzas, de la reflexión, de la meditación, llegará un momento en que en, en ese objeto veremos una cualidad que ahora no vemos y, y es que está vacío. Y, y ahí no me extiendo más porque ya sabemos que en nuestra tradición eh, estar vacío es vacío de existencia inherente. ¿Vale? Y eso es un tema muy exageradamente largo que ahora no nos vamos a meter. Entonces eso sería un fenómeno oculto. ¿Con qué mente podemos conocer los fenómenos ocultos? ¿Con qué tipo de mente podemos conocer los fenómenos ocultos o semiocultos? Con el conocedor inferencial y esto sí que por favor es importantísimo que lo asociemos. No lo podemos ver directamente, ¿por qué? Porque somos seres ordinarios. La vacuidad la tenemos que ver, la tenemos, perdón, que intentar comprender con el, el conocedor inferencial, ¿vale? El a través de razonamientos, a través de silogismo. Este es el, el trabajo que nosotros tenemos que hacer y luego nos quedan o sea que hemos visto para los objetos manifiestos tenemos el perceptor directo los, el, 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 las conciencias sensoriales que es lo mismo para los objetos manifiestos no hay que calentarse la cabeza porque tenemos los objetos eh, tenemos en los perceptores directos y para los objetos semiocultos como la impermanencia sutil y la vacuidad tenemos el eh, conocedor inferencial y para los objetos muy ocultos ¿Qué es un objeto muy oculto, por ejemplo? ¿Qué, eh, ¿qué ejemplos se podían dar de objetos muy ocultos? Lo habéis oído, ¿eh? O sea, que no os calléis ahora porque lo habéis oído. <laughs> un objeto muy oculto. O sea, más oculto que la impermanencia sutil. Más oculto que la vacuidad. Por eso a estos les hemos dicho que eran semi ocultos y estos muy ocultos. Mm, el nirvana eh, podría ser un, un, un fenómeno semi-oculto, porque el nirvana, a través de razonamientos, el, tú puedes llegar a determinar que eso es posible, que ese estado es posible, que no, no lo podemos ver directamente, o sea, no, no es un objeto manifiesto, eso está claro. Eh, un objeto muy oculto. Mm, ahí Gesela te diría clarísimamente que no, que es un, un, un objeto semioculto, yo estoy casi seguro. Un, 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 un vale, sí, vale, sí, El, pero voy a en entrar un poquito más en esto, El, porque yo eso en una ocasión yo se lo pregunté a Gesela directamente y eso también sería un, un fenómeno semioculto, o sea, tú a través de razonamientos puedes decir... No es posible que cuando una persona muere su continuo mental cese. ¿Por qué? Porque, digamos. Eh, me he liado. No, me he liado no. El, el, tú puedes con razonamiento el, el determinar que el continuo mental no puede acabar de, después de la muerte. ¿Por qué? porque la mente hemos dicho que está separada del cuerpo, sí que es verdad que el cuerpo cesa, lo puedes quemar, etcétera, etcétera pero la, la continuidad de la mente tiene que seguir existiendo porque él viene de un continuo anterior entonces en base a, ese, a esa lógica que hay que mejorarla y hacerla más fuerte, pues entonces tú puedes comprender que ese fenómeno, entonces sería un, un, un objeto semi-oculto semi pero estamos ahí en esa, en esa idea. El ejemplo que pone Gessler eh, es no solo que eh, la ley del karma, eh, la ley de causa y efecto, las vidas previas y futuras existen, sino que tú en la actualidad tienes la estatura que tienes, la configuración física que tienes, etcétera, etcétera, y si tienes manchas por la piel de nacimiento o lo que sea, eso sería un fenómeno muy oculto que solo es accesible a una mente omnisciente. O dicho de otra manera, hay características de nuestra personalidad y de nuestro eh, cuerpo que el, solo el Buda te puede decir, esa característica corporal que tú tienes ahora es la consecuencia de un hecho que tú hiciste en tal vida y en tal tiempo que como consecuencia de eso, viene esto. Eso es una cosa tan oculta que en nosotros ni siquiera con el conocedor inferencial lo podemos percibir. Y entonces tenemos que acudir a la fe en las escrituras, que es lo que se dice, ¿no? El fe por convicción. Si tú tienes convicción en que el Buda es un maestro perfecto, pues lo que él dice sobre eso, como consecuencia lo tienes lo tendríamos que aceptarlo. ¿Vale? aunque es el mismo Buda el que te dice No aceptes nada que, que por el hecho de decir claro, como es un Buda, pues me lo creo, sino analízalo por tu cuenta, etcétera, etcétera, llega a tu propia conclusión, hazlo fuerte en tu mente, y eso es lo más importante, incluso más importante que lo que yo te diga. Pero claro, en este tema en concreto, como ahí no podemos llegar, tenemos que acudir a su, digamos, a, a confiar en que lo que él ha dicho es, es así. ¿Vale? Eso viene para que asociemos mentes, perceptor directo con objeto manifiesto y fenómenos semiocultos como la vacuidad y la impermanencia sutil con, la, eh, con el conocedor inferencial, que es el que vamos a ver ahora. Y luego los fenómenos muy, muy, muy ocultos como estos, el, cosas muy concretas, el, también se dice, hay muchos ejemplos, ¿no? El, la de la, las plumas, las plumas del pavo real, que son así, o estas aves que tienen el plumaje muy colorido. Entonces, un, el amarillo de la pluma esa, eso tiene su causa. ¿Vale? Entonces, nosotros, no lo podemos, nosotros lo podemos explicar, no, pero pues es que es la genética, la genética del ave, porque claro, el huevo tiene ahí su, los cromosomas, pum, pum, eso se juntan, pam. a nivel científico lo podríamos decir, lo podríamos explicar así, pero que. Cuando tú ves una, eh, por ejemplo, dos aves de, de la, de iguales, ¿no? Pero tienen un plumaje diferente, con un colorido diferente. Entonces, eso tampoco lo puedes decir. Eso es por la genética, pero mmm, en última instancia habría algo que, que se, te, se te escapa la comprensión, porque decir genética, pues muchas veces decir, pues yo no sé, no sé hasta qué punto no, no podría explicar científicamente que eso se deba a eso. Entonces el Buda sería la persona idónea para decirte, ese color viene por esto y por esto, en fin, todo eso. ¿Se entiende, no? Más o menos. Vale. El, luego dijimos también que el perceptor directo tenía como tres divisiones. El perceptor directo es el, ese conocedor que eh, conecta con su objeto de una forma correcta y de una forma directa. ¿Vale? Cuando tú ves una cosa, no hay intermediarios en lo que ves. Cuando oyes una cosa, no hay intermediario entre tu conciencia sensorial auditiva y el sonido. Entonces aquí me voy a detener otro poco. Perdona que, que, que vayas así súper lento, pero es que si no, yo creo que es mejor. El, ¿Qué se necesita para que se active una conciencia? Que eso también lo dijimos el día pasado. ¿vale? El, dijimos que habían como tres cosas. Eh, pero si quitamos ya la conciencia, que sería el resultado, por ejemplo, para que se active una conciencia visual, necesitamos de una cosa que es importantísima. El poder sensorial visual, ¿vale? Está bien, ojo, poder sensorial visual, ¿vale? Sí, eh, ¿Qué es eso? En términos budistas se llamaría así, ¿vale? Pero el poder sensorial visual se activa ¿por qué? Exactamente. Ahí está la clave. El objeto, vamos a suponer ahora que el objeto está ahí fuera de nosotros, ¿vale? Luego la escuela, la escuela Chitamatra te dirá, no, no está fuera. Pero eso lo vamos a dejar, porque ya nos metemos con las escuelas. Los objetos, vamos a decir que están fuera. Tú, a través de tu, un factor mental que se llama intención, digamos, conectas con el objeto, porque tú te dirige, diriges tu mirada a lo que tú quieres, ¿vale? Entonces, conectas con el objeto, el objeto, el poder sensorial lo analiza de, una, de alguna forma y activa la conciencia visual. ¿vale? Objeto, poder sensorial visual, conciencia visual. Ahora lo mismo con el sonido. Escuchas un sonido, es captado por el poder sensorial auditivo y surge, brota una conciencia auditiva. Un olor entra por las narices, eh, se lo, lo analiza el poder sensorial olfativo y genera una conciencia olfativa. Gusto. Saboreamos algo, el, eso sería el objeto, que tenemos que tener un, un poco de azúcar, un poco de sal, vinagre, limón. Eso genera un. Él se analiza con el poder eh, sensorial gustativo y genera una conciencia gustativa. Y tocamos un objeto. Él nos parece que es suave, lo que sea, que nos parezca que es suave y tal. Eso ya son otras mentes las que lo deciden, ¿no? La, pero él, digamos, pero el, es analizado por el poder sensorial táctil y genera. Una conciencia táctil, ¿vale? Bueno, pues eso, eso es súper importante que lo tengamos claro. Eso para el perceptor directo sensorial. Pero el, luego tenemos el perceptor directo mental. Y este es más escurridizo de explicar y de entender. Vamos a poner un ejemplo muy sencillito. Si cerramos los ojos y pensamos en un objeto, ahí tenemos al poder sensorial mental. Vamos a dejarlo ahí. El, si, te, si tuviésemos clarividencia, clarividencia es ver más allá con los ojos, se dice hay clarividencia visual y auditiva. No se dice que hay clarividencia táctil ni clarividencia olfativa, yo nunca he oído eso, ni gustativa, pero visual y auditiva sí. Eso sería también un ejemplo de poder... Eh, el perceptor directo mental, ¿vale? Las clarividencias. Y luego, si el, eh, somos practicantes eh, duchos, o sea, que eres bueno practicando la meditación y en tu mente puedes hacer aparecer algo, por ejemplo, el, lo que recomienda el Buda eh, en ocasiones para los meditadores que, se, que quieren que se alejen de de considerar que los fenómenos muchos fenómenos externos son atractivos él dice pues piensa que la tierra está llena de, de huesos está llena de pus está llena de sustancias de este tipo así feas ¿no? si en tu mente a través de la práctica continuada de la meditación llegas a tener en tu cabeza se aparece esa imagen eso sería un perceptor directo mental ¿vale? A ver, entonces, el, por poner otro ejemplo, vemos un objeto, vemos el libro este, que es azul, ¿vale? Después de ver el libro que es azul, podemos decir, el libro es azul, pero entre esa visión y ese eh, nombre o ese denominar el libro, ha, eh, hemos pasado por un perceptor directo mental que no, del que no nos hemos dado cuenta. ¿Me explico? El perceptor directo mental lo estamos manejando continuamente, pero es inaccesible a nosotros. ¿Por qué? Porque es súper rápido. O dicho de otra forma, el perceptor directo mental prepara a la mente para que luego ésta sea capaz de nombrar los fenómenos. ¿Vale? ¿Ves una ventana? En el momento de voy, esa ventana me gusta, es grande, es pequeña, está sucia, tal. Pero hemos visto la ventana perceptor, con un perceptor directo visual. Luego hemos dicho que es grande, pequeña, que está sucia o limpia, pero en medio ha estado el perceptor directo mental para preparar el terreno. Porque fijaros, la, los conocedores sensoriales, digamos, el, trabajan sin vocabulario, sin lenguaje, ¿me explico? Por decirlo así de una forma burda, ¿no? Y, pero el perceptor directo mental prepara... Esa, esa impresión que hemos, que no, que, que hemos recibido por, el, por los sentidos, entonces la prepara para que luego tú puedas nombrar o decir cosas. Por ejemplo, el, los perceptores directos mentales, cuando somos capaces de realizar la, la vacuidad, la vacuidad entonces será eh, analizada y vista por el perceptor directo mental. Para ahora, para nosotros es un tipo de mente que nos pasa desapercibida sin no 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 podemos relacionarla no podemos relacionarnos con ella y ahora entramos en el perceptor directo yógico que este es el mejor de los mejores el perceptor directo yógico lo habéis escuchado nosotros tenemos perceptor directo yógicos yo no y yo creo que vosotros tampoco porque no estaríais aquí estaría... El, perceptores directos yógicos son palabras mayores. Si uno tiene un perceptor directo yógico, ya no es un ser ordinario, es un ser superior. Para que, un, para que, que nosotros tengamos un perceptor directo yógico, necesitamos, primero, haber tenido calma mental, haber logrado la calma mental. Hemos hecho cursos sobre la calma mental, ¿no? Y para, para quedarnos con una idea, calma mental es la capacidad que tiene la mente de enfocarse en un objeto y estar así, si tienes calma mental puedes estar 12 horas seguidas, 13, 14, 15, 16, te tienen que llamar para comer porque si no no comen ni hacen nada, ¿no? O lo que sea. O sea, eso es ya cuando ya tienes la calma mental. te, te eh, En tu mente aparece ese objeto en el que quieres concentrarte y de ahí nadie te mueve, ¿vale? Calma mental. Ya y el Geshe-la nos ha explicado mucho durante meses en el Land ring lo hemos visto, ¿no? Las condiciones, pues necesita algunas condiciones previas, etcétera, un montón de, de características, mm -hmm. elegir tu objeto de meditación, o sea, el, la imagen de un Buda, que es lo que se nos recomienda a nosotros, o la que tú quieras, porque en eso no hay problema luego concentrarte en ella una y otra vez pas, pasar por nueve etapas bueno eso es calma mental no hablamos de cualquier calma mental pues si, si vosotros decís yo es que tengo calma mental porque soy capaz de estar cinco minutos concentrado en un objeto y estoy lo veo con claridad y lo veo de una forma lo veo muy claro y es no se desvanece y muy consistente pero cinco minutos no es calma mental. Es, 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 una, es una cosa muy buena, buenísima, pero no es calma mental. Y luego necesitamos otra condición, y es el, la calma mental y la visión superior. ¿Qué es la visión superior? Es un tipo de, de sabiduría que analiza el objeto y digamos lo, le encuentra sus características. Esa sería la visión superior. Cuando esas dos, calma mental y visión superior, se unen, entonces se obtiene un perceptor directo yógico. ¿Eso qué significa? Que si nuestro el, mm, trabajo es el mm, descubrir cómo, cuál es la, cómo existen los fenómenos realmente, o estamos en concreto meditando en la vacuidad, necesitamos de una calma mental muy perfecta. Y una visión superior muy perfecta. Cuando se tiene eso, entonces realmente es cuando estás, llegas a descubrir la realidad tal. Perdón, llegas a, a relacionarte con la vacuidad tal como es. Por eso se dice, eh, solo en ese momento ves que la vacuidad eh, la ves directamente. Porque estamos en el grupo de los perceptores directos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que veríamos un fenómeno que es la vacuidad, que es un fenómeno. Mm, eh, que empezamos a verlo nosotros de una forma, el, ¿cómo decir? Eh, no me sale ahora la palabra, pero es muy sencilla. Hemos dicho que el, el, los fenómenos evidentes pues son los que no, neces no necesitamos conceptos. Eso es lo que me faltaba, conceptual. La vacuidad es un fenómeno que nosotros empezamos a analizar conceptualmente, pero cuando tenemos el perceptor directo yógico, la conceptualidad... Desaparece y vemos la vacuidad directamente, porque estamos en el grupo de perceptores directos. Por eso, este tipo de mente es la mejor y por eso se dice que cuando tienes el perceptor directo yógico, ya eres un ser superior, ya estás en el camino de la visión, que no es cualquier cosa. Vale. ¿Qué podemos hacer para conseguir eh, perceptores? Igual, dijimos algunos consejos que el, bueno, que a ver, que es, es un, una cosa muy conocida. ¿Qué hacer con los perceptores directos sensoriales? Dijimos. Los, los perceptores directos sensoriales la vista el oído el olfato el gusto y el tacto no tienen culpa de nada vale ellos están ahí digamos lo que lo, el problema es la ignorancia que tenemos nosotros detrás ¿no? entonces con ellos y si quieres hacer una práctica eh, dentro del budismo se aconseja acordaros que era que tienes que controlar un poco no no quieras verlo todo no quieras oírlo todo, no quieras tocarlo todo. ¿Por qué? El, ¿Cuál es el problema de eso? Porque si te dejas que los sentidos eh, vayan a su libre albedrío, pues enseguida te vas a implicar con apego, con odio, por supuesto con ignorancia, digamos, te vas a perder. ¿Me explico? El, entonces, siempre aquí también, también conviene llevar un camino medio, ¿no? Pues, en fin, pues te tienes que relacionar con los fenómenos, pero claro, no, no, no dejes que. No abras demasiado los ojos, se suele decir así, ¿no? El, el, eso con relación a los poderes sensoriales, al perceptor directo sensorial. Con el perceptor directo mental, ¿qué podemos hacer? Nada, porque no lo reconocemos, está ahí, es muy bueno, entonces solo podemos tener el, la confianza y la esperanza, el deseo, la ilusión, la expectativa de que en un momento determinado pues podamos ver la vacuidad con un perceptor directo mental y tener esperanzas de que eso va a ser así y con el perceptor directo yógico lo mismo pues tenemos que tener la expectativa la esperanza de que en un futuro lo podemos conseguir ¿no? y, y avanzando trabajando cada uno a su nivel poquito a poquito pues eso de alguna forma en un futuro pues lo, lo podremos llegar a alcanzar aunque ahora no, no lo tengamos presente Vale, pues ya hemos acabado con los perceptores directos. Nos acordamos que es el mejor tipo de mente que hay. ¿Por qué? Porque dentro de ella tenemos el perceptor directo yógico, que eso es lo mejor de lo mejor. Tenemos el perceptor directo mental y las conciencias sensoriales. Vale, eso es el, el mejor tipo de mente que hay. Pero hemos visto que esto, estos tipos de mentes, el perceptor directo sensorial, no nos capacita, no nos permite relacionarnos con los fenómenos semiocultos que eran la impermanencia sutil y la vacuidad y ahora necesitamos de otra herramienta es como cuando estamos haciendo algo de bricolaje y como no tengas la maquinaria adecuada lo puedes hacer con las manos pero te va a salir una chapuza es mejor que tengas la herramienta adecuada para relacionarnos con la con la impermanencia sutil con la vacuidad y con otros fenómenos que sean de estas características, necesitamos el conocedor inferencial. ¿Qué es? Se dice que es un conocedor que es correcto, también se dice fiable o confiable, que comprende su objeto a través de una razón o comprende su objeto por medio de la escucha. O, por, o comprende su objeto por medio de la contemplación. Pero aquí lo importante es comprende su objeto a través de una razón. Y, y, y vamos a explicar qué es eso de razón. Ese es el término budista, ¿no? el término dentro de la filosofía budista. El término razón se refiere a un a través de un pensamiento o razonamiento correcto. Y nos vamos a ir al... Al ejemplo. El ejemplo, un ejemplo clásico. Se dice, en la montaña hay fuego porque veo humo. Eso es un, un silogismo, ¿vale? Es un, una, forma, una forma de razonar correcta. Entonces decimos, en la montaña hay fuego. Pregunta, ¿tú ves el fuego? No. ¿Hay fuego? porque veo humo. Entonces, debido a nuestra experiencia previa, sabemos que siempre que hay fuego, normalmente hay humo. Entonces, ahora no vemos el fuego, pero vemos el humo. Entonces, infieres, por eso se dice inferencial, infieres. Tenemos que acostumbrarnos con esta palabra. El, es, una, es un tipo de, de pensamiento que todos tenemos. Y ahora vosotros, yo quiero que saquéis cada uno que saque un ejemplo. En base a una cosa que no ves, infieres algo, pero que estás seguro de que es cierto, ¿vale? Porque aquí en este silogismo, en la montaña hay fuego, por, en la montaña hay fuego, porque veo humo o porque hay humo, es un silogismo correcto. Entonces aquí la clave. Y no, solo lo voy a nombrar, ¿eh? porque aquí hay tela marinera. El, en el silogismo me refiero. ¿vale? Entonces el, el silogismo tiene tres partes. Un sujeto en la montaña. Un verbo. Hay fuego. Una razón. Porque veo humo. ¿vale? Sujeto, predicado, razón. Y esos tienen que estar equilibrados. Si yo digo en la montaña. Hay fuego porque está lloviendo. La estructura es más o menos igual. Hay un sujeto en la montaña, hay fuego, que es el predicado, porque está lloviendo, que es la razón. Pero esa razón es correcta, no es correcta. Entonces, el silogismo el, se, tiene que estar estructurado para que sea correcto. Entonces, hay unas reglas son tres reglas o tres requisitos que tiene que cumplir un silogismo para estar para que sea correcto si no lo preguntáis no lo vamos a nombrar pero que sepáis que nosotros de forma natural nos damos cuenta de cuando un tipo de razonamiento es correcto o no es correcto me explico de forma natural tenemos que tener un poquito de de sentido común, porque si no, no, ¿vale? Y siempre tiene que ser algo relacionado con nuestra experiencia. Si nosotros nunca hemos visto el fuego y nunca hemos visto el humo ni la relación que hay entre ambos, entonces no nos serviría este silogismo. ¿Me explico? Vamos a poner ejemplos de, 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 de conocedores inferenciales de la, de la vida práctica voy a decir yo uno muy tonto vale pero es así por las mañanas me levanto antes de ir a trabajar muchas veces ¿eh? no lo hago siempre miro yo miro por la ventana sí bueno es una broma vale yo veo cómo la gente va abrigada o sea cómo va vestida perdón cómo va vestida en base a eso yo infiero, porque, a ver, lo mejor es abrir la ventana y sacar el brazo, mira por allí, nota el frescor, oye, hace fresco, ¿no? Pero otra forma es viendo a la gente como va vestida, ¿no? Si la veo que todos van de manga corta, digo, uy, peligro, yo no, no me voy a poner hoy el abrigo, porque hoy no toca, ¿no? Es, es una forma de inferir, es, es una forma de utilizar nuestro conocedor inferencial, pero hay muchísimos ejemplos más, ¿eh? ese es uno, si queréis, muy tonto, ¿no? Pero... Hay otro que eh, utiliza mucho la policía en broma, ¿no? Entra en una casa y ve un, un cenicero lleno de colillas y dice, aquí han fumado. Muy tonto, ¿no? Pero es verdad, no se equivocan. Venga, ahora os, os toca a vosotros calentaros la cabeza un poco. El, el, cosas que, que tú eh, ves que, que son ciertas, cuando falta, ves una cosa, pero falta otra. ¿Me explico? Está mojada, y te pasas el virus. Si no pasaba pasado el, el. La máquina, la ¿no? Máquina radar, sí, exacto, bueno. exacto, sí, me, sí. Venga, venga. Pues lo contrario a sí, es la tierra que está cuarteada. Hace mucho tiempo que no ha llovido. Ok. Más. O sea, eso es el conocedor inferencial, es eso. Lo que pasa es que. El, y siempre lo utilizamos, ¿eh? Siempre lo utilizamos. Luego, si, por ejemplo, estamos hablando con personas y hay una persona que habla mucho y tú la vas analizando y te vas fijando y dices, pues este, ¿no? Y decimos cosas que luego a lo mejor son verdad o no, pero eh, hacemos inferencias. Siempre estamos haciendo inferencias sobre todo, ¿vale? En este caso... Eso es 100% así, ¿no? Con estos ejemplos ahí no hay duda de que nadie te va a decir otra cosa, ¿no? Con las personas ya nos equivocamos, porque las personas tienen muchas caras, ¿no? Entonces... Las personas son muy teatreras, ¿no? Entonces te dan una cara, luego otra, tienes que conocer... Pero bueno, también hacemos inferencias. Si no ha muerto. Sí. O sea, sí, sí, está claro. De hecho, el es lo que hacen cuando uno está así medio, medio en coma o que no saben lo que hacer los médicos, las enfermeras y todo eso, ¿no? Antes, ¿no? Ahora tienen medios más... Supersónicos, más técnicos, pero antes no le ponían a ver si, si salía aliento o salía aire de la nariz, pues es eso. Un espejito, sí. ¿A quién le falta decir su. Ah, sí, que el, el pájaro que pone en la mina, el canario, que si está muerto es que hay grisú. Explica, explícame. En las minas, para ver si hay oxígeno. Ah, vale, vale, vale. Antiguamente los mineros llevaban un canario. en vale. la jaula. Entonces, si el canario pasaba primero. O sea, no había. Moría que no había oxígeno. Tenía que salir corriendo. Eh. Entonces siempre bajaban con un canario, con una jaula. Ya. Pues, claro, va a ser un un animal más pequeñito, más sensible a. a claro. ¿Eh? ¿Has dicho tú alguno, Dani? No. No sé, se me ocurre. Eh... Mi hija de vez en cuando pone trocitos de pan en, la, en el balcón y de repente desaparece. Entendemos que es un pájaro que se lo ha llevado. Uh -huh. Uh -huh. Sí, puede ser el aire, ¿no? Oh, eh... <laughs> Una paloma, sí, 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 está claro. Sí, sí. sí. Gato, al gato no le gusta el pan, ¿no? El pan no. <laughs> no. Sí. Si España participa en la Eurovisión, siempre queda última. <laughs> eso es, eso no es una inferencia, eso es una realidad ¿verdad? una realidad. <laughs> en, en esta ocasión no ha quedado el penúltimo. Yo, yo le dije, le dije a, a mi hijo cuando estábamos viendo, digo, esta es pegadiza, yo creo que va a quedar el tercero obra. Y digo, madre mía, qué desastre. Una inferencia por mi parte malísima, ¿no? Malísima. El ¿no? El de. El, Madonna. No, el de Español que hizo un gallo, ¿no? No me acuerdo qué año, ¿verdad? En una televisión que hizo un gallo. O sea, le dio una nota fatal. Ah, sí, sí, pero no sé. Que no sé. quedaron los últimos, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor, bueno, escuchar el gallo y dices, ya está, vamos a quedar los últimos. Ya. <risa> <risa> sí, hombre, es un fallo terrorífico <laughs> para. ¿Y si no hay nuevo? Si, si, si ves una planta ¿no? muerta, dices, nadie la cuidado. <laughs> Vale, sí. Pero el... Enfermera, venga, no, no me digas que tú que no tienes... Estás en la calle y oyes un motor de coche y piensas, cuidado, ¿no? Va a pasar un coche. Sí, hay muchos, ¿eh? Hay el... eh es bueno que lo, que lo reconozcáis porque luego nosotros en, aquí en la práctica budista el conocedor inferencial es muy, muy, muy importante. Es importantísimo. Importantísimo. El, porque en base al, al razonamiento correcto, pues entonces nos va a permitir evolucionar, nos va a permitir relacionarnos con, con la vacuidad. Que el, la vacuidad, ¿cómo, cómo la tenemos que tratar, pues a través de conceptos y con razonamientos. Por eso se insiste tanto en, en el tema. Tenemos que escuchar muchas enseñanzas, pero luego al final el, te vas a los razonamientos, porque cuando decimos todo está vacío ¿Cómo se dice? El, un ejemplo clásico. La, la persona es vacía, está vacía porque no tiene, no tiene existencia inherente. O el objeto está vacío porque no tiene existencia inherente o existencia verdadera. ¿Vale? Ahí ese es un silogismo. El objeto es el sujeto, está vacío el predicado y la razón porque no tiene existencia inherente. Ahora, problema para nosotros, tenemos que entender bien qué es eso de la existencia inherente o la existencia verdadera. Lo tenemos que, que, lo tenemos que comprender muy bien y luego lo tenemos que relacionar. ¿Cómo puede ser que una cosa que no tiene existencia inherente exista por sí mismo? Entonces ahí tenemos que utilizar la razón no puede ser, es como es, es una contradicción si si, eh, si no tiene existencia inherente, significa que no puede existir ella por su cuenta y, y ahí es donde tenemos que hincar los dientes y darle muchas vueltas y utilizar muchos términos y entonces estamos a, utilizando un razonamiento un conocedor inferencial un Buda entonces es un perceptor directo ¿No? porque él ve la, puede ver la realidad tanto convencional como última a la vez, en todo. Tiene la omnisciencia, entonces puede verlo todo, entonces es un perceptor directo, ¿no? Uh -huh. claro. ¿Y tiene el Buda tiene conocedor inferencial? Yo creo que no, porque tiene no omnisciencia, ya ha logrado la realización de la omnisciencia, entonces ya la ha superado. No, pero si quisiera también la tendría. <laughs> sí, pero, pero es, es, es así. El, el, la, una de las características de la mente del Buda es que lo ve todo, lo ve todo con la mente mejor. ¿Cuál es la mente mejor? La, la, la percepción directa, directa. Y entonces hemos dicho, ¿y qué cómo son las conciencias sensoriales de un Buda? No tienen límite. Nosotros eh, los objetos, eh, la forma, la forma y el color, solo lo podemos ver con los ojos. El Buda lo puede ver con el oído. Digamos, está todo, los esquemas se rompen, ¿vale? Su percepción mental es súper directa y súper todo súper clara. Siempre en, continuamente en, en el equilibrio meditativo, con, utilizando, siempre utilizando perceptores directos yógicos. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo que está en esa situación, se da cuenta de todo lo que nos pasa a nosotros, etcétera, etcétera. Pero el Buda no necesita conocedor e inferencial para que lo quiere, y no necesita el, el resto de mentes que vienen ahora, que vamos a explicar ahora, ¿no? Todo el resto de mentes que vamos a explicar ahora no las necesita, porque él está en el grupo de de lo mejor, de los perceptores directos, yogico, la mental y sus conciencias sensoriales que también las tiene, que son, digamos. Eh, inexplicable, porque a ver, ¿cómo, eh, explícame tú cómo puedes ver una cosa con el tacto o cómo puedes eh, oler una cosa con el oído, ¿no? Y, es, y eso él, 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 lo, él lo tiene... ¿Por qué? Porque tiene el, el, lo, los poderes sensoriales purificados. Esa es, la, esa es la, la característica. Cuando nosotros purifiquemos el ojo y el oído, tendremos la clarividencia del ojo y del oído. Pero aún nos falta mucho más para, bueno, para eso y para todo. Bueno, vale, vamos, fuera, fuera. Lo dejamos, lo dejamos estar. Vale. Cosa, José, en mismo. Entonces, cuando se dice el claro, poder sensorial, ¿no? eh, estamos hablando. Por su propio... ¿Cómo se dice? Por su propio... Bueno... Sí, el... Poder... ¿Cómo se dice? Condición potenciadora. No común. Exacto. Ah, sí. entonces, ¿cómo es el del Buda? Claro, tiene... Una única condición potenciadora no común para todos. A ver, para el Buda no, todo esto se, se escapa, se saltan las reglas. Nosotros decimos: podemos ver forma y color, forma y color con el poder, la condición, se dice así en términos técnicos: condición potenciadora no común, que significa: no puedes ver el color ni la forma, el. Eh, con algo común que significaría que lo puedes ver con el tacto o con el oído, tiene que ser con una cosa no común que es lo característico, solo con, con la vista, con el poder sensorial visual. vale Por eso hay de poder, eh, condición potenciadora no común, las formas con el oído, los olores con el, con, con el olfato. Los sabores, con el gusto, esa es la condición potenciadora no común. Para el Buda eso lo rompe. En el caso del Buda, de las conciencias sensoriales, no lo necesita. No necesita. Pero él tiene, tiene poder sensorial porque en las escrituras se dice que él puede percibir una forma con el tacto, tal, o sea, todo ahí, ¿sabes? Pues eso. Bueno, a ver, eh, conocedor inferencial. Eh, ¿Qué más podría decir? Conocedor. Tiene, tiene, tiene unas divisiones, no me voy a meter en eso, conocedor eh, inferencial basado en hechos, que es el que hemos visto del ejemplo del humo. En la montaña eh, hay fuego porque veo humo. Ese es un conocedor basado en hechos, ¿vale? Ese es el más característico. Hay otro que se llama conocedor inferencial basado en en creencias, este también es interesante. Esto sería, no sería muy oculto, sería oculto. Y es cuando se dice, de la riqueza surgirá, perdón, la, eh, la riqueza proviene de la. Me callo. Tenéis que decir vosotros algo. La riqueza proviene de la generosidad. ¿Vale? Es una, un, una afirmación muy budista, ¿vale? No viene de... Es que me ha tocado la lotería. Sí, pero ¿por qué te ha tocado la lotería? ¿Vale? vale. La riqueza proviene de la... Eso es un tema oculto. O, pero no muy oculto. Muy oculto sería... ¿Por qué... Uh, a cualquiera de vosotros os puede tocar la lotería. ¿Por qué a esa persona concreta de nombre y apellido le ha tocado la lotería? cuando es la lotería de Navidad? El veintitantos de diciembre, ¿no? En España. Y la ha tocado en España. Y la tal. Entonces eso sería muy oculto. Pero el decir esa afirmación así en general, la riqueza proviene de la generosidad, es un tema oculto. Y eso es un tipo de conocedor inferencial basado en creencia. ¿Vale? Y, y por ejemplo, también se dice. La felicidad proviene de la... Tenéis que decir algo vosotros. La, la, la felicidad proviene de la... Vale, pero hay otra mejor. Es una paramita. Ética. La felicidad proviene de una buena conducta ética, ¿vale? También, a ver si decimos, y renacer como humano, pues también viene de la ética, tener un cuerpo bonito, paciencia, ¿vale? El, pero tener un, un, cuerpo, un cuerpo humano no viene, no viene directamente de la paciencia, viene de la ética más paciencia. Tener un cuerpo bonito y luego tener recursos, Muchos recursos económicos proviene de la ética más paciencia más generosidad. ¿Vale? Pues ese es un, un fenómeno, un conocedor inferencial basado en creencia. Y luego el otro, el, el otro, la otra división que se se habla. de la que se habla del conocedor inferencial es basado en convenciones, que es, es, es como decir. El, nosotros, el. Es adecuado a cualquier objeto llamarlo de cualquier manera. No sé si me explico. Es el, el, el conocedor inferencial basado en convenciones ese se refiere al poder del lenguaje. Nosotros en español llamamos mesa a esto, o libro, a esto. Te vas a Francia y lo llaman de otra manera. Da igual, lo puede llamar de la forma que cada uno quiera. Lo único que tenemos que estar de acuerdo es el, 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 el conjunto de... De, de habitantes para que. porque si no, cada uno no nos entenderíamos, ¿vale? Dice Dharmakirti dice, el sonido expresivo, que es el nombre que le damos a las cosas, depende del deseo de quien lo expresa. Eso es el conocedor basado en convenciones. Si os fijáis, vosotros podéis preguntar, bueno, ¿y este qué pinta qué pinta este conocedor inferencial con los otros? Cuando hemos decimos en la montaña hay fuego porque veo humo. Porque si os fijáis aún así, en esos estamos utilizando lenguaje, estamos utilizando términos del lenguaje. Entonces, tenemos que estar de acuerdo en esos términos. Por eso está el conocedor inferencial basado en convenciones, que es, hay un acuerdo en una sociedad, en un país, para que todos utilicemos los mismos términos y estemos de acuerdo. Por ejemplo, las personas que vienen a lo mejor de, de otros países, incluso hablando el mismo idioma, pero a veces sí que hay de diferencias. Utilizamos la misma palabra, pero ellos por su contexto cultural y social, a esa expresión la han, la han utilizado, le han asociado un significado diferente. Y por eso ellos a veces con nosotros dicen, ah, pues esto es, significa aquí eso, pues en mi país significa lo otro, ¿no? Pero el, es el, el, el conocedor inferencial basado en convenciones. Entonces, el, el ¿Cuál es el consejo...? para en relación al conocedor inferencial que, que podemos dar el consejo el, es un es un conocedor bueno y por supuesto que siempre hay que decir que para nosotros el, tendríamos que eh, insistir muchísimo en mejorar este conocedor inferencial porque es si nosotros vamos mejorando en la comprensión del Dharma, en la comprensión de las enseñanzas, en la comprensión de la vacuidad, en la comprensión de la bodichita, en, en, en la comprensión de la existencia de vidas pasadas y futuras, en la comprensión de la ley de causa y efecto, necesariamente tenemos que utilizar razonamientos correctos. Entonces nos estamos refiriendo al conocedor inferencial. Este es importantísimo. Y por eso el Buda lo, lo cita tanto y todos los maestros y la una y otra vez. No te creas nada porque lo haya dicho yo. El analízalo con tus palabras. ¿Qué, está, qué, qué se quiere decir cuando dicen analízalo con tu forma de pensar? Quiere decir, implícate en el conocedor inferencial encuéntrale las razones a esta afirmación para ver si es correcta y resuena en ti. Y eso es importantísimo, porque, que, porque con eso, cuando el, nosotros hacemos ese tipo de razonamiento y, y nos lo creemos, entonces estamos pasando de lo que serían unas mentes más superficiales o más... Eh, ligeras o más cercanas a lo incorrecto, nos estamos asegurando. Por eso, un buen practicante budista, cuando él, por su propia comprensión, ha llegado a determinar que la existencia de vidas pasadas y futuras, aunque no las vea, para él es un hecho, diga es muy difícil que otra persona le pueda sacar de ahí, lo pueda sacar de sus casillas, lo, lo pueda convencer de lo contrario. Esta es el, la, la fuerza del conocedor inferencial. ¿Vale? A ver qué más cosas tengo por aquí. Dejamos las, las características del silogismo, porque tiene como. hay tres, tres, tres condiciones que tiene que cumplir, pero no nos, vamos a meter, no nos vamos a meter ahí. Se dice que el conocedor inferencial son como. como Brotes, ¿no? Que al principio es un, un tipo de mente que la tenemos poco entrenada, pero conforme la vayamos entrenando, pues entonces es un brote y ya sa todos saben, todos sabemos que los brotes se pueden convertir en, en arbustos y luego en un árbol, luego un árbol súper gigante, etcétera, etcétera. Esa es la importancia del conocedor inferencial. Y me da tiempo para empezar otro, que sería porque este es cortito. Sería bueno, depende. El conocedor subsiguiente. También a veces el llamamos, lo llamamos reconocedor. Conocedor subsiguiente es un tipo de mente que comprende lo que ya ha sido comprendido antes. O si queréis tenerlo más claro, es como en los segundos momentos de la mente y los terceros, y los cuartos, y los quintos. ¿Me explico? Un conocedor subsiguiente, por poner un ejemplo muy sencillo, sería, tú ves un libro, el siguiente momento de ver el libro, que lo has visto con un conocedor eh, directo, el siguiente momento es un conocedor subsiguiente o reconocedor. Y el tercer momento es un conocedor subsiguiente o reconocedor. Y el cuarto momento también, ¿me explico? Ese tipo de mente para la escuela el presanguíca es correcta, es útil, es buena. Para otras escuelas no, porque otras escuelas dicen, lo mejor es el primer momento de ver algo. ¿Me explico? Y el segundo momento, vale, es bueno, pero ya ha perdido mucha fuerza. Entonces nosotros no lo consideramos que sea bueno, tan bueno. Pero la, la escuela presanguíca dice, no, no, sí que es bueno. No tiene la fuerza del primer momento de percibir algo pero es una continuidad tan estrechita que sigue siendo muy válido, ¿vale? ¿Se entiende? Conocedor subsiguiente mantiene el continuo de lo que ya ha sido entendido. Es un conocedor válido. Y ahora pregunto, por lo que decíais antes, ¿el Buda necesita de conocedores subsiguientes o reconocedores? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Toda, toda nos tiene por... No, pero estamos hablando de mentes, ¿eh? No, no os vayáis por otras cosas, ¿eh? Estamos hablando de mentes. Sí, correcto. Él no lo necesita, pero yo pregunto, ¿por qué? Porque le conoce directamente el objeto. ¿Por qué? ¿Qué ha dicho? Porque ya conoce directamente el objeto. No hace falta los otros mentes. Claro, porque lo ve con los ojos. La... No, 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 que ya lo conoce. Entonces, a ver, utilizamos los otros mentes por, por la ignorancia, porque no conocemos y necesitamos ¿Lo ya, como es? eh, eh, esos, esos ¿Lo mecanismos mecanismo? para poder intentar en un futuro entenderlo. A, a ver, nosotros vemos el libro, ¿vale? Primer momento, el conocedor directo sensorial. Sí. Buenísimo. Sí. El... Me sigo fijando en el libro, segundo momento, tercer momento, cuarto momento, es un conocedor su siguiente. El Buda no lo necesita. Porque el Buda en cualquier momento lo ve todo directamente. ¿Vale? Lo ve todo directo, no lo necesita. Entonces, nosotros sí, porque es, es para nosotros. A ver. Eh, mm, no es no es el primer momento, pero también es bueno, ¿no? Porque el, el de hecho el cuando nos recordamos algo, ¿no? Veo, por ejemplo, estoy viendo el libro, primer momento, cierro lo, los ojos. El entonces ya me relaciono con él, el, no con el objeto directamente, pero es como una copia, es a ver, ahí es bueno, es un conocedor bueno, pero tiene esa característica, ¿no? De que es es, es una el es, el reconocedor es algo que ya hemos conocido antes previamente. A ver. No, cuando estamos hablando de esto, por ejemplo, del subsiguiente, o sea, es que no estamos hablando, no sé si me sabré explicar, no estamos hablando de algo que exista, quiero decir, sino que eso es la acción. O sea, por eso el Buda directamente conoce. Es la acción, no necesita esa parte subsiguiente, no la utiliza, es no. tan rápido, tan rápido claro. que no la utiliza. Claro. Porque no estamos hablando de la existencia de una mente subsiguiente, sino que se le da un nombre, lo que estamos hablando, ¿no? para ese momento tan, tan sí. directo, es que es mínimo. ¿no? Porque sí. enseguida, nosotros, los ordinarios, enseguida se mete el subsiguiente. Claro. Con el WID es al revés. El claro. Que se queda es el directo. Claro. Pero eso, el eso sí. El... Exacto. Pero porque, digamos, la. Tenemos... Me refiero a eso, que es el concepto, quiero decir, Es, es sí. la acción esa. Bueno, sí, ¿No? Eh, sí no, no te acabo de entender bien, pero vale, te lo admito. El, pero en, el, en nuestro caso tenemos conocedor subsiguiente porque tenemos una conciencia todavía burda, es, es, es muy burda, ¿vale? Entonces necesitamos eso necesariamente. Un primer momento, ya digamos, no, no damos para más. No, y el siguiente ya es su siguiente, su siguiente, su siguiente, etcétera. Hasta que de pronto cierras los ojos y luego otra vez ves el libro. Otra vez, primer momento, vale. Cuando lo ves por primera vez, primer momento, segundo momento, digamos, porque tenemos el, el esa, ese tipo de mente entre comillas oscurecida, pero sobre todo no, no despierta. No es, no, no es un tipo de mente más. Sí, es Emma. que como que va ligado como lo que yo quiero es como algo filosófico, ¿sabes? o que lo percibes, es como que eso va ligado, como tú dices al tiempo, a la acción, ¿no? sí, no sé. claro, sí. mira, dice la mazopa. yo veo una cosa y el problema de mi mente engañosa es que nada más veo la cosa en una fracción de segundo se me devuelve a mi mente como algo con existencia inherente sí entonces tú ahora decías es sí. la acción o es el conocedor no pero sí vale pero no pero vale o sea, bueno. por eso el, 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 el yo creo que el es, el como, conocedor, es la denominación sí. o el -acción. porque yo creo que es lo que es, que es como que es la denominación lo que decimos la etiqueta el veronombre, el, de ese momento de conciencia o sea el directo que no nos damos cuenta o sea es tan rápido claro, que no nos damos claro. cuenta y nosotros mente como que nos lo, mantenemos, lo como, que como una, en una el realidad existente todos los subsiguientes... Sí, pero yo, yo lo interpreto porque tenemos la, la mente sin purificar, el burda. El, lo que él ha comentado que es una cosa también que tiene que salir no sé cuándo, pero tiene que salir y el próximo día me tengo que meter en las escuelas, lo siento, pero me lo anoto, ¿eh? porque mira, hay una cosa que venden en, la, en las papelerías que es esta cosita, ¿no? yo me la apunto aquí, me he quedado aquí y si en un día tengo que venir más, me seguiremos por ahí. Pero una cosa que él ha comentado, el... El diciendo, eh, vemos el objeto y enseguida le aplicamos eh, existencia inherente. Vale, pero ese es el último tipo de mente, ¿no? Es que yo no quiero avanzar mucho. El, la la, el, el, la conciencia, eh, eh, creencia errónea. Que la creencia errónea es ese, justamente ese tipo de mente. Aquí con el conocedor, su siguiente, el conocedor, su siguiente no tiene culpa de nada tampoco, el pobre, porque él, a ver, es el segundo, tercer momento, tal, por supuesto que lo que tú has comentado, por supuesto que es así. Nosotros, como seres ordinarios, vemos los fenómenos y al momento, ¡pum!, sin saber, de una forma innata, ya tenemos la existencia inherente ahí, ahí metida por dentro. Pero eso está. No, no es que no sea importante, que eso es importantísimo, pero eso está en el último tipo de mente, que esa es, es totalmente incorrecta. Esa es la peor de la peor, la que hay que erradicar de todas formas. Esta, el conocedor directo, el conocedor inferencial y el conocedor subsiguiente, para nosotros son buenas. Son buenas aunque son equivocadas. Es que es otra cosa que aquí en el Lorry se, se explica mucho. Una cosa es equivocado y otra cosa es que no sirva, ¿vale? No sirven. Son correctas, pero son equivocadas. Eso hay que entenderlo. Son correctas, ¿por qué? Porque el, el, el fenómeno entra en tu mente de forma correcta. Lo que pasa es que es equivocado. ¿Por qué? Porque enseguida el... Ahora, nosotros porque somos practicantes budistas un poquito y decimos, claro, porque sabemos que tienen existencia inherente. La gente por ahí por la calle de eso ni, ni ha oído en la vida. Tú no le digas eso porque te, te sacan la escoba y te, te, te empiezan a darte palos por, por derecha y por izquierda. Nosotros sabemos que tienen existencia inherente. Pero es una cosa muy budista, muy, de, muy sutil, ¿no? Y, y, y eso es lo que le da en la característica de equivocado. Pero no, no podemos decir... El conocedor, el, el conocedor directo y el conocedor inferencial, y para la escuela presánguica, el conocedor subsiguiente, son conciencias que no sirven porque enseguida nos viene la, el, el, el pensamiento de que todo existe inherentemente y por lo tanto nos sirven. no sirven. No es correcto decirlo así. Son mentes correctas, pero equivocadas. ¿Vale? Y hay que. Lo de equivocado lo vamos a llevar siempre hasta que seamos seres superiores. Siempre va a estar ahí el equivocado, el equivocado, el equivocado, el equivocado. ¿Eh? La directa también, José, ¿Eh? ¿sí? es Sí. ¿También? Sí. Bueno, va, otro día sí, la directa. Es que tú, el, en el momento en que ves una cosa, por supuesto, ves la, ni siquiera aparece en tu mente. De, pero enseguida, la idea de que tiene existencia inherente está detrás de lo que ves, de lo que oyes, de todo. Ah, es justamente ah. por eso. Por eso en el budismo se dice que el, el origen de todos los males, el origen de todo lo peor, es esa creencia errónea de la existencia inherente, de percibirnos a nosotros mismos como que existimos inherentemente. Por eso, lo que pasa es que no nos damos cuenta, cuando estamos percibiendo los objetos directamente, no nos damos cuenta que esa idea ya se nos ha metido dentro. ¿Y por qué se nos ha metido dentro? Porque enseguida que tú. Eh, ves un objeto al momento que es lo que aparece, después de verlo, que es lo que aparece? Me gusta, no me gusta, y cuando dicen me gusta o no me gusta, ¿eso de dónde viene? Eso no viene del objeto, eso viene de la creencia errónea, de la existencia inherente, y entonces ya, y de los engaños, por decirlo claramente, que ya te están llevando a su terreno. Porque si tú dices me gusta, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues lo quiero conseguir. Entonces, ¿qué tengo que hacer para conseguirlo? Ah, pueden ser acciones buenas o malas, depende. Pero, pero como lo quieras conseguir, solo tenéis que ver juego de tronos, ¿no? Como lo quieras conseguir, allí no se andan con. con. Sí, ahí van a lo directo, yo quiero conseguir el poder, y, y pasan por encima de quien sea. Y todo eso es por la, por esa concepción errónea, por supuesto, equivocada, pero en este caso errónea de de ver que las cosas tienen existencia inherente. Lo tenemos que dejar. El conocedor subsiguiente. A ver, dejarme. También. Cuando decimos que lo tengo aquí anotado, lo, solo voy a subrayar y ya está. Cuando decimos vemos un objeto enseguida, eh, como decía Lola, nos pasamos luego al, al conocedor subsiguiente y decimos, esto es una flor, eh, o, re, o cuando recordamos un sueño, esto es importante, lo tengo aquí anotado como eso forma parte del conocedor subsiguiente. ¿Vale? El, cuando el decimos, esto es una flor, esto es un libro, esto es tal, esto es cual, esto es boom boom, conocedor subsiguiente. Cuando el cuando recordamos un sueño, conocedor subsiguiente, ¿vale? Eso está ahí, en, en esa categoría. Sí. Y luego, el conocedor el siguiente, también acabo ya, ¿eh? porque ya lo la hora. El, el nos permite también, lo tenemos que asociar también con la memoria. Acordarnos de las cosas. ¿Vale? El conocedor siguiente y el recordar las cosas, aunque parezca que no, tiene, no están relacionados, es, están relacionados. Entonces, el, para nuestra práctica, ¿es importante el conocedor subsiguiente o el reconocedor? Sí, porque en el momento en que tú te acuerdas de la, lo que has oído, de lo que te han explicado, de lo que has meditado, entonces estamos utilizando conocedores subsiguientes y hemos dicho que es un tipo de mente buena, correcta. Adecuada, que tenemos que utilizar. El conocedor subsiguiente eh, o reconocedor, de hecho, el conocedor directo, conocedor inferencial y para la presanguica, que para otras escuelas no, el conocedor subsiguiente o reconocedor serían los tres mejores. A partir de aquí, no, son siete tipos de mentes, a partir de aquí nos quedan cuatro, las mentes van eh, cada vez perdiendo un poco de fuerza pum, 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 fuerza hasta que llegamos a la última, que es la, la creencia o la visión errónea o creencia perturbadora, también se llama creencia perturbadora o visión errónea, que esa es la peor de todas. ¿vale? Y ya dijimos, ¿para qué sirven los siete tipos de mentes? Eso lo voy a explicar esto y lo dejamos ya, y ahora de verdad sirven para que, siendo que nosotros estamos inmersos en visiones erróneas, a fuerza de escuchar enseñanzas por parte de los maestros y de leer libros y demás, entonces pasamos de una creencia errónea, pasamos a una duda positiva. Y, y nos entran dudas y decimos, pues a lo mejor esto es verdad. Y luego de esa duda pasamos a un tipo de mente que no hemos explicado todavía que se llama creencia correcta, que es un tipo de mente que tiene poca fuerza, pero que te lo crees. Te lo crees porque lo has escuchado, porque tienes un poquito de confianza, porque tienes un poquito de fe, pero tiene poca fuerza. Te, una persona contraria a lo que tú estás pensando te puede cambiar de opinión. Pero si tú sigues con esa creencia correcta... Y utilizando razonamientos y silogismos, llegas a un conocedor inferencial. Cuando estás en un conocedor inferencial, no es solo con una vez que lo razones para ya tener fuerza, lo tienes que eh, darle vueltas muchísimas veces, muchísimas veces. Entonces tienes conocedor inferencial y conocedor subsiguiente o reconocedor. Conocedor inferencial y conocedor subsiguiente. Cuando pasa mucho tiempo, puede llegar a un conocedor directo. Entonces hemos pasado de una visión errónea, algo inexistente, hemos pasado a un conocedor directo que lo ves directo, o sea, con, tu propio, con tus propios ojos. Incluso la vacuidad la puedes llegar a ver directamente, el, con el perceptor directo yoico. Digamos, para esto sirve la, esta graduación de la mente en siete, ¿vale? Para que se vea cómo se puede avanzar de abajo hacia arriba. Vale, voy a ver, cuando se explica, cuando se, sí, la duda tenemos duda negativa, duda positiva y duda neutra. ¿Eh? La duda que aparece en la división en siete de las mentes es siempre la duda positiva, porque es una duda que no obstaculiza con el logro de tu avance espiritual o tu mejoría, ¿vale? Siempre esa duda te ayuda. Por ejemplo. Cuando tú empiezas a escuchar enseñanzas, el, el, después de escuchar enseñanzas de los maestros, dices: Oye, pues a lo mejor, esto que dicen, a lo mejor los fenómenos no existen como yo me creo que existen. Eso es una duda positiva. Ahora, sí si dices: Aquí están diciendo que los fenómenos no existen, pero, esto, pero a ver, pero esto no se lo cree nadie. Es una duda negativa. ¿Vale? La duda neutra es ni fu ni fa. Te estás ahí. Pero la duda positiva es muy buena, porque te, te permite avanzar. De la duda positiva se pasa a la creencia errónea. La creencia errónea es: te lo crees, no tienes razones para decir si es bueno o es malo, o por qué te lo crees, pero tú te lo crees. Ahí eh, interviene un poco la fe y demás, ¿no? Pero es una, una mente también buena. Pero la mejor es cuando eso que tú eh, has dudado positivamente y tú lo has creído digamos, lo justificas con tu forma de pensar. Y ese es el conocedor inferencial. Y el, del conocedor inferencial se pasa al conocedor directo solo con una condición, mucho tiempo. Mucho tiempo dándole vueltas. Pum, pum, una vez, otra vez, otra vez, otra vez, así. Esa es la forma de pasar del inferencial al directo. Página 70, no, 236. Y me voy a pegar bien la etiqueta. En la... Aquí, para dejarla. El próximo día, porque ahí sí, eran dos días para lo, las mentes. Al final solo nos hemos quedado en, en la división en siete y hemos visto tres. Nos quedan cuatro, nos quedan la mente y los factores mentales. Pero el próximo día y el siguiente, como dijimos que íbamos a tratar el tema de las escuelas budistas, también súper, súper super lento así super lento así lentísimo porque ese también es un tema muy muy importante y todo lo que sea coger un poco de base es bueno a ver 236 eh, 236 o no sí, sí, sí. ¿Sí? ah vale el eh, la... Ayu... vale cinco dedico todas las virtudes que haya creado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres y en particular para que las enseñanzas esenciales del Venerable Los andrapa resplandezcan para siempre. Uy, chita, que nacido surja y crezca y que la que ya nací no no disminuya sino comente más y más. Así como el valeroso Manjuri y Samantabhadra comprendieron la realidad tal como es, yo también dedico estos méritos de la mejor manera para poder seguir su perfecto ejemplo. Dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor, por los victoriosos ha sido de los tres tiempos para poder realizar buenas acciones. Para, para el próximo día tenéis que, tenéis que ser un poco más comprensivos porque en, el, en lo de las escuelas... Ya veremos a ver cómo me las apaño, pero, pero es difícil, digamos, es difícil, es muy difícil hablar de las escuelas y, y, y no utilizar así la nomenclatura, ¿no? La, lo voy a intentar, ¿eh? Pero ¿eh? El, por eso, voy a intentarlo a ver de la mejor forma. Y de hecho, el primer día me voy a meter con dos, a, la, o sea, a, a lo bruto, ¿no? La by básica y la exautántrica que comparten muchas cosas, pero son diferentes. Pero bueno, es más lo que las une que lo que las diferencia. Que no vale, vale. Y según vean las caras, ¿los sí, los ta, ta, ta. ya, -te te haré dando ¿Te ya de Así será sin creenciar. Bueno, utilizaremos la mente, la mente inatenta para las escuelas, ¿no? Oigo una cosa y me quedo con la mitad oigo así, más o menos. La que duda es correcta, ¿eh? no, la que...